ponete aquí, porfa, estás a contraluz. Dale, dale. Esta tarde, señores, es la verdad que como es, me siento como con sentimientos encontrados. Primero, porque lo que está a mi fondo, ustedes van a decir, hey Sergio, vos has talado varios árboles. No, quiero aclarar que estoy a la par detrás de la casa de mis abuelos. Este terreno lo cuidó como por, hey, tío, ¿como cuántos años cuidó el abuelo este terreno? Unos 30 años. Vaya, mi abuelo cuidó este terreno por unos 30 años. A un costado, detrás de la casa de mi abuela, él sembró matas de huerta y él me contaba que había una área cerca de la quebrada donde él hacía cultivo de yuca, sembraba frijoles, sembraba maíz e incluso una vez sembró tomates, sembró rábano. La tierra acá en San Antonio Abad es rica en muchos nutrientes. Pero ¿qué quiero comentar con esto? Fíjense que los antiguos dueños de este terreno lo han vendido. Y por ahí dicen las malas lenguas que van a construir un par de edificios. Entonces, han botado unos árboles y han regalado la leña. Y hoy que fue asueto, dijimos, ¿por qué no vamos a tener un par de trozos de leña? Porque nosotros solo utilizamos la leña para cocer los frijoles. Porque si lo coces con la cocina a gas, te sale como se gasta muy rápido. Entonces, fíjense que vengo acá y comencé a jalar un par de trozos. Anda mi hijo, aquí está mi esposa grabando, tengo un primo, está mi tío, mi sobrino. Pero me acordé de algo, me acordé que, y por eso es que digo que tengo sentimientos encontrados. Me acordé que con mi abuelo, cuando yo estaba jovencito, le ayudé a cerrar un par de árboles en otro lugar. Y con una herramienta, no sé si puedes enfocar a mis espaldas, esa herramienta que están utilizando mi primo y mi tío, eso se llama un timbuco. Y mi abuelo, cuando yo le ayudaba, me decía, mira Samuel, cuando yo me muera, yo te voy a heredar el timbuco, me decía, para que vos lo uses. Según la mente de él, él pensaba pues que yo iba a ser leñador o qué sé yo. Nada que ver, nada que ver. Pero él cumplió con su palabra. Cuando mi abuelo todavía estaba vivo, quizás como unos 7 meses antes que él falleciera, me llamó en una tarde, yo subí a tomar café con él y nos poníamos a hablar de todo. Y me dice, Samuel, mira, abrí la puerta, detrás de la puerta te quiero dar algo. Eso es tuyo, eso es lo que yo te lo estoy dando, te lo doy como una herencia. Y me entregó esa herramienta, que es una sierra grande, se le conoce como timbuco. Y como ustedes pueden observar, se utilizan 2 personas para poder hacer el corte. Entonces en esta tarde, ya que hay árboles tirados, imagínate, le dije aquí a mi carnal, brother, vamos a hacer como un homenaje, la verdad que mi abuelo lo merece, tengo muchas enseñanzas de él, y una de esas pues es trabajar duro. Hey, mi abuelo es de esos viejitos que eran un roble, mi abuelo sobrevivió a un derrame cerebral, perdió la movilidad de uno de sus pies y de su brazo. Y poco a poco se fue recuperando y volvió a caminar de nuevo, con mucho cuidado, pero lo volvió a hacer. Pasó infinidad de cosas. Entonces yo aprendí mucho de él, ese coraje, esa valentía, eso de tener valor. Yo fui bien cercano a mi abuelo y por lo tanto en esta tarde, no sé, como homenaje a él, pues quiero utilizar para cortar un trozo. Ojo, estos árboles no los hemos derribado nosotros, quiero aclarar, los dueños del lugar han pagado para que los derriben, pero para que no se desperdicie la leña, le han dicho a los que viven cerca de por acá que pueden llevarse la leña completamente gratis. Así que quiero aclarar eso. Así que, mira, si me preguntaran cuál es mi postura o mi opinión, hay algo que no se puede detener y es el desarrollo. Eso, nos guste o no, se da. Con que en otros lugares han destruido lugares que se supone que incluso habían antigüedades y han construido, no digamos aquí botar un par de árboles. Me pone triste porque los caos de estos actos posiblemente no los suframos nosotros, sino que nuestros hijos o la siguiente generación es a quien se los va a llevar puta con el cambio climático. Porque el cambio climático sigue con todos los poderes y nos va a ser pasado. Y hay que quedar claro que ha sido culpa de nosotros los humanos. No estamos cuidando la naturaleza como se debe. Así que ni modo. En este caso la leña es gratis. Y como ya les dije, quiero volver a cortar pues un árbol. Y que se me vengan pues los recuerdos de mi abuelo cuando lo hacíamos con él. Así que
graba un poquito, amor. Le voy a decir aquí a mi tío. No, sí, sí, a mi tío que me ayude pues a cortar mientras le pido a mi carnal. Quique, dame chance, hermano. Cambio. Le voy a ayudar a mi primo. Y este, nombre. Cualquiera puede decir que esto es fácil. Miren, para comenzar, las primeras veces que le comencé a ayudar a mi abuelo, me pegó un par de agüevadas. Porque, según me explico, lo vos que tenés que hacer es nada más jalar. Vos jalás a tu lado y el que está allá jala. Y yo lo que quería era tipo ayudarle a mi abuelo y yo empujaba el timbuco. Y eso hacía a que se trabara o que el corte se fuera, que se fuera a darlo. Y ya mi abuelo me corregía, pues como son los señores antiguos, no le hagas así, cabrón, que así no es. Entonces, él me explicaba y por eso hoy pues para mí va a ser pues, no hombre, recordarlo pues, enfocar por favor. Vamos a tratar de hacer un corte aquí con mi tío. Quiero ver si todavía puedo. Posiblemente este timbuco quizás tiene unos... ¿qué? Unos 5 años de no usarse, tío, 4 años. ¿Hace cuánto me lo dio? Más. Más, unos... Sí. Hace unos 10 años. Por ahí. Vaya, entonces imagínense, este timbuco no se usaba desde hace 10 años. Y ahora pues los hemos desempolvado, de hecho no tiene ni filo. Por eso es que está costando que el corte sea rápido. Pero ya va a palmar. Pero ya va, casi ya vamos por la mitad. Más, un poquito más de la mitad. Como ustedes pueden observar, yo lo único que hago es jalar. Mi tío jala a su lado, yo para el mío. Mire, hey, ya me cansé. Hey, me está doliendo. Entonces, nada más pues quería, dale, seguí, carnal. Y presentarles la herramienta. Sí, presentarles la herramienta en sí. Como dije, mira, me trae un recuerdo. Como dije, lo utilicé con mi abuela hace muchos años. Y me llena de tristeza pues saber que él ya no está. Pero también me llena de tristeza saber que... que este lugar donde disfrutamos con mis primos, porque no es broma, acá habían, si habían unos 40 palos de mango es poquito, habían palos de naranja también, y cuando era el tiempo, habían palos de nance, habían palos de cincuya, y vean, cuando era tiempo de vacaciones que salíamos de estudiar, mis primos se venían para acá, y en este terreno jugábamos guerra de mango, jugábamos mica, jugábamos escondelero, ladrón librado, jugábamos fútbol. Ey, tuvimos una infancia que nos dimos gusto en la naturaleza y hoy lastimosamente ya no será. Como ya dije, mis hijos no van a poder disfrutar de esto. Obvio, aclarar que este terreno siempre ha sido privado. Nosotros lo metíamos acá porque mi abuelo era quien cuidaba aquí. Así que este, espera, vamos a poner una cuña. Tenés. ¿Cuál? Este, no está cortado, espera. Seguí enfocando. Hay que buscar una cuña aquí, que haya una. Método técnico que se le menciona a una piedra, a un árbol, para sostener un objeto en movimiento. Que no va a funcionar porque están jalando, se va a mover, ¿verdad? Okay, aquí parate, Pepe, sí. Ajá. Dale, vamos a tener acá. Bueno, entonces... dejamos hasta acá este video, yo sé que no les va a gustar, tiene que ver con deforestación. Pero ya les expliqué cómo es la onda, cómo es la vaina. Ya les expliqué, así que bueno, dejamos hasta acá este video. Bendiciones y buenas rutas para ustedes. De parte de su amigo Turiciando con Sergio. Voy ahí. Puta. Hijo de puta.